Es una película sobre el duelo y sobre cómo se transita el dolor en los pueblos de provincia. Es la historia de una madre y un hijo que vuelven al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor, y ahí irán transitando cada uno el duelo por donde pueden. El chico Rodrigo, conociendo un poco más del dolor adulto, y la madre tratando de entender un poco las causas de esa muerte joven. La película tiene como cierta calma y tiene que ver con algo de la espera de esos tiempos muertos, quizá, como me imaginaba ese pueblo donde tienen que esperar estos trámites, como si fuera una especie de limbo donde han quedado colgados varios de los personajes de la película a causa de la muerte de este chico. Y nada, eso, como que la película transita un poco, habla un poco de los vínculos y de cómo los vínculos son lo único que nos pueden sostener en una situación de tanto dolor. La elección de Romina Escobar, que por lo que yo recuerde, por lo menos en el cine argentino, no existe un caso donde una mujer trans, no haga de mujer trans justamente, sino una mujer así a secas. Pensé en lo otro, en su elección de género, pero me parecía que era algo menor. Necesitaba una actriz que lleve adelante ese papel para que pueda trabajar con todos los no actores también que trabajan en la película. Y pensé en Romina y necesitaba como eso, una actriz que sea como, en la película funciona como una especie de amparo de toda esa juventud que anda dando vueltas medio boyando, y Romina lo hace perfecto. Hay una cosa del colectivo y de LGTB, o sobre todo de las actrices trans o actores trans, nada, que tienen siempre roles que son, nada, básicamente los llaman para hacer de personajes trans. Y la verdad que eso un poco la ponía contenta y estaba como muy agradecida también, porque realmente es hora de dejar de pensar. Digo, son tiempos de, obviamente, de cambio y llevan tiempo, pero es momento creo, de dejar de pensar un poco en eso y pensar en las personas, más allá de los géneros. El papel de Rodrigo, el personaje de Rodrigo, este niño medio grandote que ya está a punto de llegar a la juventud y todavía es un niño, tiene que ver con algo de la madurez también en el interior. A mí me pasó que crecí en un pueblo y que la madurez llega un poco más tarde que en la ciudad, creo. Me parecía lindo contar esa transición media. Como de hacerse cargo de uno como niño, siendo todavía niño, tener que hacerse cargo de uno y de hacerse adulto un poco a la fuerza por alguna situación que no le es de propia, digamos, como la muerte de su hermano. Y directamente ir a la competencia oficial de un festival internacional como San Sebastián debe ser movilizante para vos. Y la película la filmamos en febrero, durante todo febrero, terminamos y nos volvimos a Buenos Aires y se decretó la cuarentena. Presentamos la película cuando teníamos un primer corte, la presentamos al Work in Progress de acá de San Sebastián, y el comité de selección y José Luis Rebordino, que es el director del festival, quedaron encantados con la película y nos preguntaron si la podíamos terminar para septiembre. Esto pasó en mediados de julio, o sea que le dijimos que sí, obviamente, porque la querían para la selección oficial. Estamos felices y presentar la película acá para nosotros es un honor. Y sobre todo haber podido venir a apoyar la película y apoyar a un festival que está arriesgando un poco en plan de poder apoyar esta idea de volver a abrir los cines y de que las películas se vean en las salas de cine. Me parece súper importante apoyar a José Luis Rebordinos en esta decisión que están tomando, como este riesgo, y a todo el equipo que hace el Festival de San Sebastián.